Elif. Capítulo ¿Quién eres tú? ¿Por qué estoy aquí? Dime. Tranquila. Bebe el agua. La traje para ti. Hice una pregunta. Contéstame. ¿Quién te da el derecho de tenerme aquí? Te sugiero que bajes la voz. Así está mejor. Te desmayaste cuando pasábamos en el auto. Te trajimos aquí. ¿Ya entiendes? Explícame por qué estoy aquí. Tú sabes exactamente qué haces aquí. ¡Imbécil! ¡Yo no sé nada! ¡Déjame ir! ¡Suéltame! Estás bajo arresto por el intento de homicidio de Celine Miroglu. Por eso vas a estar aquí hasta que confieses. ¿De qué estás hablando, eh? ¿De qué homicidio hablas? ¡Yo no soy culpable! Las pruebas dicen lo contrario, señora. No intentes engañarnos. Arsuë Miroglu, confiesa de una vez. No tengo nada que confesarte, imbécil. Sabes algo que nosotros no. Y sé que vas a contarlo tarde o temprano. Volveré en un minuto. Espero que mi ausencia te dé tiempo para pensar en lo que nos vas a decir. ¿Qué pasó? Sí creyó que eran policías. Así es. Creo que ya se le olvidó. Estaba asustada. Gracias, hiciste un gran trabajo. Esa mujer es muy peligrosa. De nada, Beisel. Solo es trabajo, lo hacemos bien. ¿Qué acaso esto es una fiesta? No se les olvide que la vida de Selim está en riesgo. Díganos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ya confesó? La mujer es muy agresiva. Usaremos otros métodos para hacerla hablar. Pero no tenemos mucho tiempo. Ella le pagó a un hombre para que fuera a asesinar a Selim. Debemos encontrar a ese hombre ahora mismo. ¡Ah! No será fácil hacerla hablar. Esa mujer es muy necia. Es una testaruda. No me importa. Ella tiene que hablar. La vida de Selim corre peligro. ¿Qué no entiende? ¡Por Alá! Beisel, habla con ella antes de que me enfade. Está bien, ya, tranquila. Todos aquí estamos tratando de salvar a Selim, ¿me entiendes? Pero tú sabes muy bien que esa mujer no es nada tonta. Tenemos que interrogarla primero, Gonka. Sé paciente. Hola. Bienvenido, hijo. Madre, ¿dónde está Arsu? ¿Pasó algo mientras no estuve? Sadik me mencionó algo, pero no entendí bien. Arsu se fue a Burjanille, Selim. ¿Se fue a Burjanille, dices? Así es, se fue. Tuvo una discusión con Kenan y entonces... Fue su decisión. Dijo que necesitaba tiempo para aclarar sus ideas. Ay, por Alá. Oye, ¿y se fue sin decir nada más? No entiendo a los matrimonios de hoy en día. Yo también tuve discusiones con tu padre en el pasado. Nos enfadábamos también. A veces gritábamos, pero nunca pensamos en dejar nuestro hogar. Bueno, creo que simplemente no pudo controlarse. Así es Arsu, hija. La Arsu que conocemos. Ay, Alá. Creo que debería hablar con mi hermano.
¿Qué significa esto? ¿Qué pretenden hacer conmigo? ¡Somos policías! ¡Policías! ¿Ya entendiste? ¡Habla! ¡Te escucho! No tengo nada que decirles, así que déjenme ir ahora. Dinos lo que queremos oír y decidiré si puedes irte. ¿Escuchaste? Esto es injusto. ¿Qué clase de interrogatorio es este? ¡Quiero a mi abogado ahora! Tenemos toda la evidencia y todas las grabaciones. No trates de engañarnos. Así que te recomiendo que hables. ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Qué grabación? ¿Por qué no comienzas por contarnos? ¿Qué le dijiste hoy al hombre en el bosque? Yo no vi a nadie en el bosque. Así que no sé de qué están hablándome. Pero por teléfono fuiste muy clara. Cuando mencionaste a Selim. Siéntate. Hola, Selim. ¿Ya estás mejor? Dime. Yo estoy bien, pero ¿cómo estás tú? ¿Preocupado? ¿Es porque Arzu se fue? ¿Es eso, verdad? Se fue a Burhaniyeh. Creo que es mejor para los dos. Oye, y dime, ¿por qué solo se fue de repente? En realidad no fue de repente. No la entiendo. Siempre se la pasa haciendo planes. A veces muy tensa, a veces sospechosa. Esta vez fue por una de mis llamadas. ¿Qué sucedió? Debí atender una llamada de trabajo. Y no sé qué pasó después. Solo empezó a gritar. Ella estaba hablando sobre Melek. Esta vez parecía que era una bomba a punto de explotar. Está bien, entiendo que el matrimonio no siempre es lo que se espera. Pero estaba haciendo una escena de celos por algo que ni siquiera pasó. Sí, entiendo, hermano. Creo que los nervios le hicieron reaccionar de esa manera. ¿Para quién estás trabajando? Se reducirá tu sentencia si nos das el nombre. Habla ahora, mujer. ¿Qué clase de plan tenías para Selim? ¿Pensabas matarlo? ¡Empieza a responder! ¡Habla! ¡Habla ahora o te arrepentirás! Quiero a mi abogado. No sé quién rayos son ustedes. Te dije que estás hablando con la policía. Soy Arzu Emiroglu. Y tengo el poder para mandarte al fin del mundo, ¿entiendes? Déjame ir o haré que te metan en un agujero. ¡Vas a encerrar a un policía! Está bien. ¿Qué le parece un segundo cargo por insultar a la autoridad? Ustedes. Ustedes. Si de verdad quieres salir de aquí, entonces deja de hacerlo tan difícil. Y dinos, ¿qué le dijiste a ese hombre en el bosque? ¡Ahora, dilo! Si eso quieres, entonces pasarás toda la noche aquí. Muy bien, no nos aburriremos. También podemos pasar la noche aquí. ¿No es verdad, viejo? ¿Confesó algo? Aún no. Tenemos tiempo hasta mañana, descuida. Hablará esta noche, no te preocupes. Miren, si no logran que confiese, entonces un hombre inocente va a morir. La haremos hablar.
En unos minutos, cantará como un ave. Sí. En algún momento tiene que hablar. Como sea, tengo que volver a la finca. Díganme si sucede algo. Sedet, le harás hablar, ¿no es verdad? Mira, la vida del chico está en riesgo. Bueno, la voy a empujar al límite. Ella es la única que tiene algo que perder. Eso espero. Si no le das una lección ahora mismo, entonces todos tendremos problemas. ¡León, León! ¡Es el rey de la selva! ¡León, León! ¡Es el rey de la selva! ¡León, León! ¡Es el rey de la selva! ¡León, Tuxé, León! ¡Ya detente! ¡León, León! ¡León, León! ¡Es el rey de la selva! ¡Cariño! ¡León, Tuxé, León! ¡Es el rey de la ya selva! ¡Ya guarda silencio, León, nena! León, es el ¡déjanos rey tranquilas selva. Un León, momento! León, ¡me duele la cabeza! Selva. ¡León, León! ¡Es el rey de la selva! ¡León, Tuxé, León! ¡Guarda silencio, nena! ¡No puedo parar! ¡No lo haré sin él! ¡Osh! ¡Kiraz, Leona! ¡Para, pom! ¡Kiraz, Leona! ¡Para, pom! ¡Kiraz, Leona! ¡Para, pom! ¿Qué voy a hacer contigo, Tuxé? ¿Qué voy a hacer, mi amor? ¡Ay, Alá, ayúdanos! Tuxé, es suficiente. Si no te detienes ahora, no habrá caricaturas. ¡No quiero, que no! Esas son las reglas. Está bien, ya me calmo. Gracias, Alá, que la callaste. Sentía que mi cabeza explotaría. ¡Uf! ¡Ay, ya, niña! Me voy a volver loca con tanto ruido aquí. La comida todavía no está lista. Gonka todavía no llega. Y tengo que hacer todo yo. Creo que ya se le hizo un hábito. ¿Y si la dejas sola y... bueno, me ayudas solo un poco? ¿Yo? ¿Qué? Sí. Lo harás bien. Anda. Vamos, puedes poner la mesa. Las cosas ya están listas. Ah, bien. No entiendo, ¿soy la niñera o la cocinera? Un día me volverás loca, pequeña niña. Hola, ya llegué, Sinem. ¿Estás sucia? Ah, así es. Es por el camino, estaba lleno de lodo y... no había por dónde pasar, así que me ensucié. Están muy sucios. Ah, lo sé. Oye, iré a limpiarme allá abajo, no tardaré. Y mientras yo tengo que poner la mesa, ¿no? Ay, Irkut, ay... parece que tengo que servirle a la princesa. Solo mírenme. Hija, ¿por qué te pusieron a hacer eso? ¿Por qué lo haces tú? ¿Dónde está Gonka? Gonka acaba de llegar, señorita Ipek. Kira solo me pidió ayuda. Ay, Alá. Cada día tienen una excusa nueva. Ya se puede esperar cualquier cosa. Mira, Arzu acaba de irse, pero aún no sabemos nada de ella. Tal vez Gonka sabe algo, le preguntaré. Hija, es un viaje largo. Yo me preocupo, pero a ella no le importa. Ni siquiera nos ha llamado. Mira, no te preocupes, madre. Tranquila. Señor Selim, la cena ya está. Está bien, voy enseguida. ¿Pasa algo? Sí, en realidad sí. ¿Qué es? Más bien, quisiera preguntarle algo. Está bien, pregunta lo que quieras. Señor, me enteré que un viejo amigo mío se enfermó hace poco. ¿En serio? Que se mejore.
Gracias, señor Selim. Me gustaría ir al hospital a visitarlo, pero no es en Estambul. Y no hay ningún autobús que me lleve hasta ahí. No es muy lejos, pero es difícil llegar. ¿Cree usted que podría llevarme? Está bien, yo te llevaré. Gracias, señor Selim. ¿Está bien si salimos mañana temprano? Es que no puedo. Pero... Tengo algunos asuntos, Gonca. Si quieres, puedo llevarte otro día. Le diré a Sadik, él te puede llevar. No, es que yo... Pero ¿qué tiene que hacer mañana? Dígame. ¿Es problema? Bueno, es que yo quería ir mañana. Disculpa, Gonca, tengo muchas cosas que hacer. Si quieres, puedo llevarte otro día. Gracias, Melek. Todo se ve delicioso. Disfrútalo, querida. Dame tu plato, mi amor. Tengo mucha hambre, mami. ¿Tienes hambre, eh? Ay, cariño. Oye, en la casa tenía a Kiraz, madre. Ella hace comida deliciosa también. Pero... claro que la tuya es mi favorita, ¿eh? Ay, nena. Y también era muy graciosa. ¿De verdad? Un día Gonca estaba enseñándole a caminar. ¿Sabes cómo caminaba? ¿Quieres que te enseñe? Sí, genial. Mira, caminaba así. Hija, ¿dónde vas? ¡Funciona! ¡No puedo caminar de esta manera! Está bien, hija. Vuelve a la mesa. ¡No! ¡No! ¡Yo no nací para esto, eh! ¡Esto es un desastre! Mírala. Hija, anda, siéntate. ¿No recuerdas que dijiste que tenías hambre, eh? Sí, ya voy, mami. La pasabas muy bien allá, ¿verdad? Mi amor, no está bien burlarse de alguien a sus espaldas. Recuérdalo, Elif. Pero yo la quiero mucho. Kiraz es muy buena persona. Yo nunca me burlaría de ella, mami. Está bien, come tu sopa. Anda. Buen provecho, señora Liye. Espero que disfrute su cena. Espero que el sabor le guste. Le agregué un poco más de aceite. Recuerda lo que dijo el doctor. Mi madre debe cuidar lo que come y bebe, así que debes cuidarla, Kiraz. Sí, lo sé, señorita Ipek. Escuche, la vida es corta. ¿También debemos disfrutar? Buenas noches a todos. Siéntate, hijo. Vamos a cenar. Buen provecho. Gracias. Aquí tiene, señor Kenan. La señora Arzu lo había mandado a preparar para usted. Y es que como ella se fue... Está bien, Kiraz. Puedes retirarte. Gonca, termina de servir la mesa. Sí, señora. Hijo, Arzu no ha llamado todavía. ¿Hablaste con ella? Dime. No sé, tal vez todavía no llega a su casa. Le llamaré más tarde, Ipek. Aprovecho, caballeros. Ya casi terminamos. Puedo sentirlo. Y si acaso la mujer no está dispuesta a hablar, ¿qué les parece entonces si buscamos en su teléfono? Llamada de Kenan. El señor Kenan. ¿Es su esposo? Ya, mejor deja que suene, Beisel. Llévaselo, que conteste. Anda, y pon el altavoz. Hazlo, pero que no se dé cuenta. Amenázala para que no haga nada. Está muy inquieta y puede hacer una tontería, así que cuídala. Sí, lo tengo, Beisel, está bien. No pasa nada.
Puedes contestar. Pero si intentas ocultar algo, te juro que te vas a arrepentir. Está bien. Arzu, hola. ¿Dónde estás? ¿Ya llegaste? Así es, ya llegué. ¿Y por qué no nos habías dicho nada? Estaban limpiando la casa y había mucho ruido. Iba a llamarte. Kenan, tengo que colgar. ¿Por qué? Es solo que acabo de llegar a la casa y tengo que saludar a todos, ya sabes. Te llamo después. Está bien, sí. Ya dámelo, mujer. Ustedes no son lo que dicen ser. Está bien, llegó a Burjanille. ¿Por qué no nos avisó que ya había llegado? Estaba ocupada, está con su familia. Qué bien, hermano. Así no tenemos que preocuparnos ahora. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué clase de policías encadenan así a alguien? Tranquila. Silencio. Cuida tus palabras o te arrepentirás. Está en tus manos. Puedes irte ahora. O quedarte aquí. Tú decides. ¡Así que respóndeme! Dime. Anda, di lo que dijiste a ese hombre en el bosque. ¡Dímelo! ¡O te golpearé! ¡Te lo advertí! ¡Ya me estás haciendo enfadar, mujer! ¿Qué clase de trato tenías con ese sujeto, eh? ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Me tienen atrapada aquí, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Guarda silencio! Si vuelves a hacer eso, te aseguro que no saldrás viva de aquí. ¿Qué pasó? La señora Arzu habló con el señor Kenan. Ya lo sé. Pero eso no será problema, ¿entiendes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya confesó? Cariño, hablas como si eso fuera tan fácil. ¿Crees que será así de sencillo? ¿Qué es lo que harán ahora? El tiempo se está acabando. Tienen que hacerla hablar. Esa señora va a hablar, te lo aseguro. Estamos en eso. Confía. Está bien, confiaré. Pero por favor avísame si pasa algo más. Tengo que colgar. Alá, que nada malo le pase a Selim. Alá, protégelo, por favor. Papá, ¿quieres que te diga lo que aprendí en clase? A ver, enséñame. Qué bueno, lo haces muy bien, hija. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¡Ah, señor Melí! Melí, qué agradable sorpresa. Espero no importunar. Para nada, hijo. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Meli? Perdón, señor. ¿Es mi regalo, sí? Tuxé, por favor, no digas eso. Cuando Tuxé crezca, será muy directa. Uno es para ti y el otro es para Elif. Oiga, Elif no está aquí. ¿Ella se fue? ¿Y a dónde? Dime. Elif se fue a su casa. Amigo, ¿qué haremos ahora? Ya sabe que no somos policías. Sí, tenemos una pistola de juguete. Pero no creo que funcione. Ya no hay nada que hacer ahora. Bueno, no creo que tenga caso seguir fingiendo así. Tienes razón. Es una mujer obstinada. Nunca había visto eso. Parece que ella es muy astuta, Beisel. No funcionará. Caballeros, entienda, no estamos jugando. Si no hacemos hablar a esa mujer para mañana, estaremos acabados. Tienes razón. Agua y comida están prohibidos hasta que hable. La golpearemos lo necesario. No tengan compasión de ella. Tienen que hacerla hablar ya. Pase lo que pase. La llevaremos al límite. ¡Hasta que hable! ¡Ya! ¡Se acabó el tiempo! Sí, la vamos a hacer confesar. Está bien. Oye, mira, yo puedo cantar todas las notas. ¡Do, re, mi, sol, si, do! ¡Ja, ja, ja! Así no es, escucha. Te voy a enseñar. Mira, Do, re, mi, fa, sol, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Espero que te esté yendo excelente. Gracias, señora. He estado muy ocupado por ahora. Esas son las consecuencias de que seamos adultos. Tuxé, es hora de acostarte. ¡No! ¡No quiero! ¡Me estoy divirtiendo con mis juguetes nuevos! Está bien, puedes traer los juguetes si quieres. ¡Basta ya! ¡Mira, quiero jugar en la sala, entiéndelo! Hija, no puedes romper las reglas solo porque tu mamá no está aquí. Ve a la cama, ya es tarde. Vamos. Buenas noches, mi amor. ¿Y Arzu no está en la finca? Así es. Fue a ver a su familia en Burjanille. Entiendo. Que todo esté bien para ella, espero. Fue a su casa de verano. Tuxé ya la tenía agotada con su rebeldía. Fue para descansar un par de días. Esto es como un sueño, Zeynep. Poder estar cerca de mi hija. No hay otra cosa que me haga más feliz que esto. Habla, ¿qué pasa? Nada. Estabas distraída, Melek. Recordé cuando estuve encerrada. Algunas personas estaban separadas de sus hijos. Es muy doloroso, Zeynep. Pero tú también sufriste. Ya no pienses en eso. Mira, ahora estás en tu casa con tu hija. Alégrate por eso. Lo sé. Solo que es muy triste saber que mientras yo estoy aquí, ellas siguen sufriendo. ¡Dije que me dejen salir de aquí! ¡No pueden tenerme así!
de aquí! ¡Por favor! ¡He estado aquí toda la noche! ¡Ya no quiero estar aquí! ¡Por favor! ¡Tienen que dejarme salir de aquí ahora mismo! ¡Por favor! ¡Déjenme salir de aquí ahora! ¡Ya suéltenme! ¡Déjenme salir! ¡Escucharon! ¡Ya no puedo soportarlo más! ¡Ya no lo soporto! Cállate. Ya te escuchamos. ¿Cuánto tiempo más me mantendrás aquí? Eso depende de ti. ¿Cuánto tiempo más quieres estar aquí, eh? ¡Me quiero ir ahora! ¡Suéltenme! ¡Yo no he hecho nada malo! Estarás con nosotros un largo tiempo. Y ya no tendremos piedad, a menos que quieras hablar. Agua. Necesito agua, por favor. Agua. Eso no será posible, querida. Si quieres irte, entonces habla. ¡Déjenme ir! ¿Va a salir? Así es, saldré con K. Señor Selim. Sí, dime. ¿No ha cambiado de opinión con respecto a llevarme? Lo siento, estaré ocupado. Tengo que ir a la universidad y hacer otras cosas más. Dijeron en las noticias que habrá tormenta. Disculpa, ¿qué dices? Así es, y el ferry no estará en servicio hoy. Qué bueno que me lo dices, Conca. Iré en el automóvil. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Eso espero. ¿Qué tal estuvo la noche? ¿Dijo algo? Díganme. Es muy necia. Fue muy difícil hacer que hablara, ¿sabes? No fue como queríamos. Entonces no dijo nada. No, Beisel. ¿Qué fue lo que les dije? ¿Qué sucedió? ¿Acaso no la golpearon lo suficiente? ¿Acaso debo entrar yo a golpearla? ¿Hasta causar un accidente? Cálmate, por favor, Beisel. Sé que la haremos hablar. ¿Ya te diste cuenta que esto no es un juego? Te daré una última oportunidad. ¡Ah! Parece que aún no quieres hablar. ¡Idiotas! ¡Son unos animales! No nos digas animales, querida. Creo que aún no has entendido. ¡Habla de una vez, idiota! ¡Habla! ¡O te vas a morir! ¡Habla ya! ¡Habla de una vez, desgraciada! ¿Cómo puedes ser tan estúpida? ¡Rayos! Tengo ganas de ser yo quien te golpee. ¿Qué pasó? No habla. ¡Esta necia bruja! ¡Idiota! ¿Qué haremos ahora, Beisel?
No lo sé. Debemos hacer algo ya. Tenemos que hacer algo o Selim morirá. ¿No entienden la gravedad del asunto? La vida de Selim está en riesgo. Uf, esto no está funcionando, Alá. Selim morirá. Selim morirá. Ay, Selim. Siempre tarde. Hubiera tomado el otro camino mejor. ¡Rápido, anden! Arda dijo que era este lugar. ¿Qué pasa? Supongo que es el correcto. ¡Escúchame muy bien! ¡Se acaba el tiempo! ¡Hemos llevado esto muy lejos! ¡Ahora escúchame! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme! Solo escúchame. Esto ha sido como llenar un vaso de agua gota a gota. ¡Mi paciencia está al límite! Y todavía no quieres hablar. Eres inteligente. Es verdad. No somos policías y no tenemos límites. Así es. Llegaste a la zona libre de límites, donde todo crimen está permitido. Ahora, esta es tu última oportunidad. Así que, aprovéchala muy bien. Eres muy necia. Anda, mírame. ¡Mírame, dije! Cuéntame y te dejaré ir. Pero si vuelves a decirme que no estás dispuesta a hablar. No hablarás. Si no quieres hablar, entonces tendré que enviar muy malas noticias a tu casa. Entonces dime, ¿qué le dijiste a ese hombre acerca de Selim, eh? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¡Dime todo! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¡Habla! ¡Habla ya! Ya déjala, viejo. No hablará hoy. Te lo advertimos. Si, ya que no quieres hablar, entonces me obligarás a ser peor. Entonces, ¿quieres una bala? ¿O prefieres un gran corte en la garganta? Dime. Es tu decisión. Despídete. Está bien. Hasta nunca, cariño. Vengos a la una en la costa. Te salvaste, nena. ¡Bravo! Por fin habló. Escuchen, será en la costa Beikos a la una. ¿En 15 minutos? ¡Vamos! ¡No podemos perder tiempo! ¡Rápido! ¿Dónde rayos está? Vamos a llegar, ve más rápido, apresúrate. Está bien, cálmate, por favor. O tendremos un accidente, tranquilízate. Uf, no contesta. Ay, por favor, Selim, contesta el teléfono ya. Ay, no seas tonta, Gonka. ¡Detente! ¿Qué es lo que haces? ¿Qué ibas a decirle? ¿Qué
Selim? Estás muerto, Selim. Se acabó. Selim, ¿y estas flores? Solo quería sorprenderte. Este encantador momento nos pertenece. Zeynep, ¿te casarías conmigo? Sí, claro.